gestión cultural persigue el objetivo de hacer feliz a la gente. La cultura debe tratar de mediar en las relaciones humanas, la cultura debe dar sentido a nuestras vidas, la cultura nos tiene que reconciliar con nuestro pasado como comunidad nacional, como comunidad local, como individuos. Todo eso lo puede la cultura. Saber cuál es nuestra responsabilidad, saber que estamos en un contexto social muy fragmentado, que vivimos en una región muy asimétrica, muy injusta. Y entonces me parece que estos encuentros sirven para interpelar las conciencias de quienes debemos mirar si realmente lo que estamos haciendo nosotros responde a una demanda de los tiempos o si responde a un hábito que a lo mejor atrasa 70 años sobre la concepción de lo que es la cultura. Los destinatarios directos de la comunidad no son los actores de la cultura. Los actores de la cultura son unos instrumentos, unas herramientas maravillosas, imprescindibles, insustituibles, admirables. Pero no son los actores de la cultura los destinatarios de nuestra actividad, sino la comunidad en general, y eso no hay que perderlo de vista. Cultural es la herramienta más fantástica que tenemos a mano para transformarnos como individuos. La gestión cultural te moviliza. Los gestores culturales pueden trabajar con mucha más imaginación. Muchas veces es más fácil trabajar endogámicamente para la propia burocracia, a veces para algunos amigos artistas, y siempre hay que salir de eso, romper el cerco e ir sobre el conjunto de la ciudadanía. Bueno, este congreso es el fruto de un año de trabajo previo en el que hemos ido recorriendo distintas localidades de la provincia con la intención de encontrar dificultades comunes y posibilidades de trabajo en conjunto con distintos municipios. Este congreso es el corolario de este primer año de trabajo y de la intención de crear una red de gestores culturales de la provincia de Córdoba. Hoy por hoy hay una lectura un poco más antropológica de diversidad. Muchos autores como Raymond Williams hablan de culturas en plural. Por un lado, la cultura es una gran constructora de mano de obra. Las industrias culturales en todo el mundo han ido creciendo, ocupando, por ejemplo, en el caso de Córdoba, que es una ciudad que tiene industria automotriz, un espacio económico tan importante como la propia construcción de automóviles, para que le pongamos lugar. Yo creo que la ciudad de Córdoba tiene una infraestructura cultural maravillosa, tiene una gente maravillosa, mucha producción artística y funcionarios con muchas ganas de hacer cosas. A todos nos conviene que los espacios culturales estén abiertos y se multipliquen. Y este tipo de encuentro nos ayuda a generar inteligencia positiva, de qué manera creativa podemos utilizar los recursos para que esto funcione. Los espacios de trabajo no deben limitarse a los espacios que administramos, sino encapsulamos. Justamente apoyo fervientemente lo que decía Hernán Lombardi, tenemos que abrir esos espacios, salir de cápsulas que son los edificios culturales y tratar de llegar cada vez a más lugares y, por supuesto, empezando por los que más lo necesitan.